Vamos a comenzar a hacer entonces el pie de nuestro payasito. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Hacemos una cadenita para asegurar. Y hacemos el primer punto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y vamos a cerrar. Si les cuesta mucho trabajo hacer el anillo, pueden hacer tres cadenitas, las cierran y dentro de las tres cadenitas hacen los seis puntos. Porque a veces el anillo como que se les complica a algunas amigas para hacerlo. En la vuelta número 2 vamos a hacer dos puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior para tener 12 puntos al final de la vuelta. Voy a marcar aquí el primero. Siempre es muy importante marcar. Les hago mucho hincapié en esta parte porque es muy fácil confundirnos a la hora de terminar las vueltas si es que no lo hacemos. Entonces continúo haciendo dos en cada punto. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Y repetiremos esta secuencia durante toda la vuelta. Hago mi primer punto. Lo marcamos. Ahora sí, enseguida hago mi aumento. Y repito lo mismo. Un punto. Y un aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos, uno en cada uno de los puntos. Hago el primero, uno, dos. Y un aumento enseguida. Esta secuencia la vamos a repetir durante toda nuestra vuelta, donde al final nos van a quedar 24 puntos. Después vamos a hacer las vueltas 5 y 6 haciendo esos mismos 24 puntos. Ahora en la vuelta número 7 vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Hacemos 7 puntos. Hago el primero. 2. 3. 4. 5. 6, 7. Ahora hacemos 5 disminuciones. Para las amigas que son nuevas, recordemos que disminución es tomar solamente la parte de enfrente de la cadenita, del punto que tenemos enseguida y también del otro. Y así lo cerramos en uno solo. Ahí va, una disminución. 2. 3, 4 y 5. Ahí está. Esta ya la vamos aquí metiendo. Y vamos a cerrar la vuelta con 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7 puntos. Al final de esta vuelta vamos a tener 19 puntos. En la vuelta número 8
vamos a hacer 7 puntos, hago el primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vamos a hacer ahora tres disminuciones. Hago la primera, uno. Dos, y tres. Ahora hacemos 5 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 puntos y cerramos con un aumento donde al final de esta vuelta vamos a tener 17 puntos. Miren, ya va formándose su piecito del payaso. Ahora, en la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos nuevamente de inicio. Hago el primero. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una disminución y voy a cerrar mi vuelta con 8 puntos. Y al final me van a quedar 16 puntos. Aquí en el último punto de la vuelta número 9, no lo vamos a cerrar porque vamos a hacer un cambio de color. Aquí yo le voy a meter un colorcito blanco, pueden meter el que ustedes gusten y vamos a hacerle así. Meto mi gancho para hacer el punto, paso la hebra, pero no lo voy a terminar. Voy a tomar el nuevo color, lo engancho, dejamos un poquito de hebra larga para que no se nos vaya a zafar, y aquí en el inicio del punto, donde tengo mi marca, voy a hacer esto. Voy a hacer primero un deslizado tomando solamente la parte de atrás de la cadena y nuevamente en este mismo punto, pero ahora sí ya tomando las dos, voy a hacer el medio punto. Ahí está. Lo marco. Marco el medio punto, no el deslizado. Ese deslizado nos va a funcionar para que no se note el brinco del cambio de color. Y voy a hacer la vuelta 10 y 11 con los 16 puntos que tengo. Estoy aquí terminando mi vuelta 10. Y para comenzar la 11, este punto, el deslizado, lo vamos a ignorar. Por eso van a checar que tengan efectivamente 16. No se vayan a descontrolar con este. Quito mi marca y ahí hago el primer punto de la vuelta número 11. Y ahora sí, marco. Y me continúo con los puntos. El último punto de esta vuelta tampoco lo vamos a cerrar
porque ya vamos a meter el color del cuerpo. Aquí ya le rellené un poco para que no me vaya costando trabajo más adelante. Y miren, aquí aún no se nota muy bien, pero no se ve el brinco tanto del cambio de color. Muy bien, vamos a terminar la vuelta 11 entonces haciendo el cambio de color y hacemos lo mismo que hicimos cuando metimos el blanco. Paso mi hebra, no termino la vuelta y engancho el nuevo color. Y nuevamente vamos a hacer lo que hicimos, punto deslizado para enganchar y ahora sí el punto que va a ser el punto número 1 de la vuelta número 12. Y aquí en esta vuelta 12 vamos a hacer el punto 1, un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta, donde al final nos van a quedar 24 puntos. Después vamos a hacer de la vuelta número 13 a la 23 esos 24 puntos. Y va a ser la terminación de nuestra piernita. La primera pierna la vamos a cortar el hilo y en la segunda es donde vamos a hacer la unión. Voy a terminar entonces la pierna para que hagamos la unión del cuerpo. Aquí el color blanco ya lo puedo retirar. Estos los ponemos aquí adentrito. Y así me continúo. Entonces recordemos esta secuencia. Va a ser un punto y un aumento y ya las siguientes vueltas solamente los puntos como se nos presentan. Bien, miren, ya tengo aquí las dos piernas y vamos a hacer esto. Este es mi último punto de la vuelta. Aquí tendría que comenzar la siguiente y voy a poner una marca uno antes del último punto para saber que aquí voy a unir. Este ya lo voy a retirar y aquí voy a hacer dos deslizados suavecitos para que no nos cueste trabajo entrar cuando ya estemos cosiendo la otra vuelta. Hago una cadenita para asegurar y tiro.